Buenas tardes, El Mundo hoy nos trae una entrevista exclusiva con el escritor que le quita el sueño a muchos en la Santa Sede. Empezamos en el Vaticano, donde hoy fue presentado el polémico libro Via Crucis de Gianluigi Nuzzi. El periodista, que por segunda vez saca a la luz documentos confidenciales de la Santa Sede, habla de malos manejos y obstáculos a las reformas del Papa Francisco. Nuzzi habló con Javier Martínez Brocal de Noticias Caracol. Miren qué expectación levantó en Roma la presentación de Via Crucis, el libro que contiene documentos filtrados por un monseñor del Vaticano. Su autor es el mismo que publicó Su Santidad, el libro con los papeles que le pasó el mayordomo de Benedicto, que luego tuvo que ir a la cárcel por lo que hizo. Este libro no está ni en contra ni a favor del Papa, porque cuando se hace información no se está ni en contra ni a favor de nadie. Después de una larga e intensa presentación a la prensa, pudimos hablar personalmente con el autor sobre el material al que tuvo acceso. Los documentos muestran el serio intento del Papa Francisco de hacer reformas, las muchas resistencias que encuentra y cómo estas resistencias son a veces torpes. El nuevo libro cuenta derroches de dinero, batallas internas entre dos cardenales para no tener que entregar sus cuentas al Papa o cómo se gastan las limosnas que los católicos dan al Vaticano. En este momento se habla de guerra en el Vaticano. Lo escribe un colaborador del Papa en un documento y esta palabra, guerra, es la medida de lo que está ocurriendo allí dentro. Aunque el Papa Francisco sale muy bien parado en este libro, el Vaticano considera una traición que alguien haya filtrado la grabación de una reunión a puerta cerrada en la que, por ejemplo, Francisco pide a los encargados que revisen los fondos de inversión que usan porque en Argentina una orden religiosa estaba invirtiendo sin saberlo en el comercio de armas. La principal consecuencia de esta filtración es una oleada de desconfianza dentro del Vaticano, y es que ahora ya es público lo que cada departamento piensa de todos los demás. Por eso el Papa Francisco tendrá que trabajar duro para que hagan las paces. Tendrán que hacer las paces. Javier, gracias.